We're about to start this hearing, which is in our numbers, hearing number 8. And this panel is happy to be here to listen to your submissions this morning. I am Margaret May McCauley, and on my right is Commissioner Paolo Vannucchi, and on my left is Commissioner Esmeralda De Trotino. And we are... Elizabeth. Oh, yes, and I'm sorry, Elizabeth. I have been so concerned, I didn't even see you were here. And Elizabeth Abby Meshad, Assistant Executive Secretary, is here giving us her expert support. And Mario is also here taking photographs and stuff. Thank you very much. Gloria. Fifteen. All right. Each side will be given 15 minutes. And if you need to, you can go on to 20. But it will really be helpful if you do it at 15. I will be most grateful. And when you speak, I'm pleased the first speaker introduce those who are with you, so that we can have this for the record. This is the hearing of complaints of violation of women's rights in the context of extractive industries in Peru. And so we hear from, and from you first. Okay, and petitioners first. Thank you. Buenos días, señoras y señor comisionado de la CIDH. Ante todo, muchas gracias por concedernos esta audiencia. De igual manera, buenos días a los representantes del Estado acá presentes. En esta audiencia hoy nos encontramos representantes del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Quien les habla, Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. A mi costado, Gladys Dávila, de la Comunidad de Lisboa del Marañón, Región Loreto. Jacqueline Binari, de la comunidad de Coribeni, de la Convención Cusco, quienes nos contarán de manera directa cómo están siendo afectadas actualmente por estas actividades. Posteriormente hablará la abogada Iris Olivera del DAR para la réplica. Estaremos acá de manera conjunta también con el abogado de Fedepaz, David Velasco. Quiero también mencionar que venimos con toda la representación del Movimiento de Derechos Humanos, o con parte de la representación del Movimiento de Derechos Humanos de Perú. Están presentes también Grufides, IDLATS, está también DEMUS, como parte del Movimiento de Derechos Humanos y aquí de manera conjunta. La importancia de esta audiencia radica en la constante situación de violencia y afectación de derechos que han vivido y siguen viviendo en la actualidad las mujeres indígenas del país, las que se encuentran expuestas a una mayor situación de vulnerabilidad. Lo vivimos ya en el conflicto armado interno que azotó a nuestro país. La violencia se continúa ensañando contra las mujeres indígenas con la política de esterilizaciones forzadas y masivas que ocurrió a finales de los años 90 y continúa ahora mismo con el impacto diferenciado que se vive de manera directa e indirecta que ellas sufren como consecuencia de las actividades extractivas. Esta audiencia busca mostrar cómo son las mujeres indígenas por el hecho de serlo víctimas de un conjunto de afectaciones y vulneraciones a su dignidad y sus derechos humanos, distintas a las que aquejan a los hombres. Estas diferencias retoman situaciones previas de desigualdad de género que se entrecruzan y potencian actualmente con las actividades extractivas y con la contaminación que éstas están generando. Queremos decirle al Estado acá presente que es indispensable conocer y visibilizar estas diferencias, empezar a medirlas y cuantificarlas para poder responder de manera urgente y adecuada. A continuación, dejo a Gladys para que nos cuente su experiencia. Muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Gladys Dávila Jaramillo. Vengo en representación
Vengo en representación de las mujeres de la Asociación Cucama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipixca, la CODECOSPAT. Vengo también como representante del monitor ambiental, soy madre indígena y vengo a dar puntos muy importantes de la mujer que venimos sufriendo por las causas de las empresas petroleras. Una de las mujeres, nosotros venimos sufriendo, por ejemplo, en abortos continuos porque nosotros, las mujeres, somos más perjudicadas con las empresas petroleras que venimos sufriendo por estas etapas del año. Estamos sufriendo casi 45 años de explotación petrolera y las mujeres que venimos teniendo hijos con deformación genética, que están naciendo los niños, no están naciendo conformes, los niños nacen sin ano, las manitas incompletas, y yo agradezco casi un poco a Dios que les recoge para no estar sufriendo en esta vida con órganos incompletos. Y otras cosas que las mujeres vienen sufriendo también, que las mujeres, las mujeres sufren mucho en causa también de que la alimentación, de que los niños, nosotras las mujeres no podemos producir, no tenemos producción porque los suelos están contaminados. Y aparte de eso, queremos hacer nuestra siembra de verduras, ya no estamos produciendo, y para la alimentación de nuestros hijos ha bajado. Y nosotros nos sentimos muy abandonados porque la empresa petrolera contrata a nuestros hombres para trabajar casi 3 meses internados con la empresa petrolera. Y mientras que nuestros hombres están siendo atendidos por la empresa petrolera y no están consumiendo las cosas contaminadas que nosotras las mujeres contaminadas estamos consumiendo, las mujeres y nuestros niños. Y entonces también la empresa petrolera trajo un cambio para los pueblos indígenas. Las mujeres están siendo divididas con el marido. Las mujeres viven casi abandonadas, solas, en ver la salud de nuestros hijos. Los niños tienen enfermedades desconocidas, extrañas, que nosotros no podemos controlar con nuestras medicinas vegetales que podemos conseguir en nuestras zonas. Las mujeres ya no podemos curar a nuestros niños, tenemos que aguantar el dolor de nuestros hijos, ver a nuestros hijos enfermos, no es dable de nosotros como mujeres ver a nuestros hijos en manos así, con enfermedades extrañas. Que nosotros como mujeres curamos a nuestros niños con nuestras plantas medicinales que hay en la zona, pero ahora no lo podemos conseguir. Y es causa de la empresa petrolera que viene contaminando, porque nosotros nos controlábamos con nuestras propias medicinas y ahora está siendo muy vulnerado nuestros derechos como mujeres indígenas. Y es muy lamentable que nosotros como mujeres también tenemos problemas con las empresas petroleras en las mujeres adolescentes que tienen también la contaminación del VIH por personas extrañas que vienen de las empresas petroleras. Son abusadas y se quedan embarazadas con hijos abandonados y que no tienen apoyo desde el papá, y es un problema para nosotros como mujeres. Y queremos más respeto a nuestras personas como pueblos indígenas y como mujeres indígenas. Gracias. Muy buenos días a la mesa que nos está permitiendo aquí estar presentes. Agradecer también a Dios por permitirnos llegar sin ninguna novedad y poder hacer llegar también las voces de nuestras mujeres indígenas en este espacio. Mi nombre es Jacqueline Binari Pangoa, represento al pueblo Machiguenga Xaninca de la cuenca del Urubamba, lugar en la que se viene explotando el gas de camisea. Y en esta oportunidad quiero hablar a nombre de nuestras mujeres indígenas que de cierta manera son invisibilizados en el tema de lo que es afectación. El problema principal que traen las industrias extractivas en nuestros territorios comunales es la afectación a la seguridad alimentaria, puesto que ya no hay la presencia o la participación equilibrada del hombre y la mujer en los roles para la atención de la familia. Uno de ellos es el tema de la caza, la pesca, los hombres ya no van y por lo tanto afecta. Quienes van padeciendo mayor son las mujeres, que pasan con el tema de anemia, los niños con el tema de desnutrición, y eso el propio Estado lo reconoce a través de sus estudios, que el 70% de la población del Bajo Urubamba, lugar donde se extrae el recurso, están en etapa de desnutrición. Uno de los problemas que tienen las mujeres en afectación directa a sus derechos es que tienen partos prematuros,
vienen teniendo abortos e incluso vienen teniendo embarazos no deseados, puesto que también esta afectación baja al tema cultural y social de las comunidades nativas. Las actividades o la economía se ha visto cambiada por el tema monetario, en la que los hombres, que deberían ser los que aportan a la calidad de vida de la familia, no lo vienen haciendo. Por el contrario, ellos ganan, un ejemplo, de 100 soles, el 90 soles se va a la compra de bebidas, lo que genera el tema de alcoholismo, violencia en la mujer y también la desintegración familiar. Los que padecen más son las mujeres que quedan abandonadas sin maridos, y ellos son propensas también a tener las afectaciones en la libertad sexual, porque ya hay incluso rapto, trata de personas, han abierto bares, hay mayor cantidad de lugares de citas que ya se ha hecho, y es un problema que no se está visibilizando por parte del Estado, pero que ya se está generando en la localidad de Quiteni, en la que nuestras niñas, nuestras hermanas, nuestras sobrinas o hermanas indígenas de 12, 13 años están siendo explotadas sexualmente en estas casas de citas. Y asimismo también es propicio mencionar que se ha tenido uno de los problemas del VIH, en la que el Estado o el Ministerio de Salud no lo viene tratando como un problema que se viene masificando en el tema de las mujeres o están en riesgo. Asimismo también hacer entender que el tema de la complementariedad y los roles que vienen teniendo ya no se tiene, ¿no? Entonces incluso estamos hablando del sentimiento de las mujeres indígenas al momento de hacer las denuncias en lo que respecta a las situaciones de violación sexual en nuestras niñas, que lo vienen tomando, que es un aspecto cultural, lo sé, tratan de justificar o culpar al aspecto cultural de las comunidades nativas, en las que las niñas a los 12 o 13 años empiezan a tener actividad sexual y no hay una atención por parte del Estado cuando hace una denuncia, ni las propias autoridades. Entonces eso para nosotros de verdad es preocupante. También hacer un tema de atención, de que no vamos a esperar. Es propicio mencionar que en el tema del proyecto Camisea no ha habido un derrame en la que se muestre, en la que se tenga un daño físico, pero sí ha habido hasta la fecha 8 derrames. Y esos 8 derrames lo vamos a tener seguramente las consecuencias de acá a 20 años. Actualmente son 12 años de explotación del gas de Camisea, pero en la que el desarrollo de las comunidades nativas se ven sesgadas, y el rol principal, la afectación más directa, es en las mujeres, como vuelvo a reiterar, en el tema, desde el tema de la seguridad física, seguridad psicológica, y en el tema también de lo que refiere a la situación de los alimentos, en las que ellos se ven perjudicados directamente. Quiero agradecerles, así también hacer mención de que una preocupación para la cuenca del Urubamba es que se está dándose casos de la presencia de mercurio en poblaciones en situación de aislamiento, y esto se ha dado gracias a los estudios que han tenido los niños y las mujeres que han sido trasladadas a la ciudad de Lima, que es la población nahua. Entonces eso también significa que las actividades, si bien es cierto, no son de manera directa, pero hay falta un tema de preocupación por ver qué está pasando con la situación de la cuenca del Urubamba, qué está pasando con la situación de la mujer indígena en este lugar donde se extraen los recursos naturales. Muchísimas gracias. Señores comisionados, señores miembros del Estado, con estas testimoniales hemos podido evidenciar que efectivamente, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Ahí atrás no me escucha? Sí. Sí, como mencionábamos, hemos podido evidenciar que efectivamente hay una afectación diferenciada a las mujeres, en este caso mujeres indígenas, no solamente con las declaraciones de las compañeras, sino también con las relacionadas en el informe, que ahora venimos a entregar un informe actualizado, no solamente en zona amazónica, sino también en zona andina del Perú, donde se desarrollan diferentes actividades extractivas. Estas afectaciones que las compañeras han mencionado están vinculados a los derechos fundamentales, y los primeros de ellos es a un medio ambiente sano, relacionados con las afectaciones por la contaminación. Estas contaminaciones por metales pesados que destruyen el medio ambiente donde viven las mujeres, han mencionado que destruyen sus huertos, no directamente hacia ellos, relacionadas hacia las mujeres y su alimentación. También está vinculado a la salud, que es tan importante, y en este caso debemos mencionar que científicamente está probado que hay una relación directa de afectación e incidencia en las mujeres por la contaminación de metales pesados distinta y diferente a los hombres, por su condición de mujeres, no en el caso de fijación de hierro en la sangre, la contaminación por cadmio, por mercurio, que justamente han mencionado que tienen estas consecuencias con relación a los embarazos, a los partos y estas enfermedades. Así también
estamos vinculados al tema de la alimentación, que tiene un origen más por el cambio de la dinámica social. Ha mencionado que los varones salen a hacer unos trabajos en las actividades extractivas, mientras que las mujeres están teniendo toda esta carga del soporte familiar directamente y a su vez no tienen el mismo ingreso desde las huertas que de que ellas sembraban, lo cual tiene una consecuencia en la desnutrición y, como mencionaron, en la seguridad alimentaria de ellas. Asimismo, con relación a la integridad física, que es tan importante, no solamente relacionada a la violencia familiar por los índices de alcoholismo, sino también por la trata de personas, que ya se ha evidenciado en estas zonas, y también por la libertad sexual, que cada vez niñas, adolescentes, están siendo llevadas a los bares que, como lo mencionaron también las compañeras, no existían antes de las actividades extractivas. Han habido un gran cambio en esta dinámica social. A su vez también relacionada a la integridad psíquica y moral, relacionada por el espacio cultural de las mujeres, tengamos en cuenta que son poblaciones indígenas. Estas afectaciones por terceros, cambios en esta dinámica social, el equilibrio y la distinción de los roles que ya nos está haciendo de manera cultural o tradicional. Y así, a su vez también estos cambios y los sentimientos por las mujeres lo han expresado, relacionadas a toda esta carga emocional, cultural y espiritual que está desarrollando estos cambios que no son visibles directamente, pero que hemos venido a exponer acá con estas testimoniales. Por lo tanto, consideramos muy importante, señores comisionados, directamente y como parte de las peticiones hacia la Comisión Interamericana, es que se desarrolle un informe temático regional sobre las afectaciones diferenciadas a los derechos humanos de las mujeres indígenas en el contexto de actividades extractivas. Es necesario visibilizarlo. Si estamos todos de acuerdo, es que existen estas afectaciones y necesitamos visibilizarlo. A su vez, también desarrollen un análisis diferenciado de las afectaciones a mujeres indígenas en la resolución de los casos sobre vulneración del derecho a un medio ambiente sano frente a las actividades extractivas. A su vez, el Estado peruano, estamos llamando también para que desarrolle un informe nacional relacionado a las afectaciones diferenciadas a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de actividades extractivas. Este informe, además, debería tener, del enfoque de género intercultural, una generación de indicadores y base de datos desagregados por sexo y específicamente adaptados para dar cuenta del impacto diferenciado de las actividades extractivas en las mujeres. Es necesario visibilizar, saber, conocer para poder implementar prácticas y políticas no directamente de atención, prevención y mitigación a estas afectaciones. A su vez también, desarrolle instrumentos de gestión ambiental en las actividades extractivas que permitan incorporar un enfoque de género intercultural, no solo en la aprobación y actualización de los estudios de impacto ambiental o reglamentos de protección ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas, sino también en los procesos de consulta previa a los que estos deben ser sometidos. Tengamos en cuenta que el contexto de actividades extractivas se autorizan por estos instrumentos de gestión ambiental, y si no identificamos en estos instrumentos los impactos diferenciados a las mujeres, no se van a poder identificar la prevención, la mitigación y también su consecuente seguimiento en estos instrumentos de gestión. Agradecemos este espacio y este tiempo. Gracias. Wow, just 4 minutes, 1 minute short of 15 minutes. Very good management. But of course, we women are good managers. Yes. I apologize to the men, but you have to work closer with us. We manage very well. So, the esteemed honorable state of Peru. Buenos días, Presidenta. Nuestro respetuoso saludo, el ministro Riboldi de la Embajada de Perú en Panamá y el suscrito Iván Bazán, procurador adjunto supranacional. Nuestro saludo también cordial a nuestros compatriotas que han venido a traer este tema en la audiencia que ha convocado la ilustre Comisión Interamericana, y nuestro saludo respetuoso también a los dos comisionados y a la secretaria ejecutiva adjunta. El Estado peruano reconoce que la convocatoria a esta audiencia por parte de la Comisión Interamericana es una oportunidad que se le brinda para prestar atención a situaciones que no necesariamente se encuentran debidamente abordadas, siendo entonces ocasión de
propiciar la búsqueda de información específica a las entidades respectivas competentes, oportunidad de reflexionar sobre esta materia y de considerar la eventual introducción de acciones o modificaciones a ciertas políticas públicas o de ajustes a sus modalidades de intervención. Esta actitud del Estado peruano no es nueva, en el sentido que en las 30 ocasiones en que fue convocado en los últimos 5 años por la ilustre comisión, ha participado, ya sea por iniciativa propia de sugerir una materia de interés en la protección y promoción de los derechos humanos, o por iniciativa de entidades de la sociedad civil o de oficio por la propia Comisión Interamericana. Entonces, el actual gobierno prosigue esta política pública exterior del Estado peruano en materia de promoción y defensa de los derechos humanos. En segundo término, he escuchado, y la representación del Estado lo ha hecho con mucho respeto, los puntos y preocupaciones de los señores representantes, en particular de las señoras representantes de pueblos indígenas. Asimismo, hemos leído con mucho cuidado el sustento de solicitud de audiencia que finalmente fue acogido por la ilustre comisión. A partir de ello, la Procuraduría Supranacional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos requirió información específica sobre estos puntos, particularmente ante el Ministerio de Cultura de Perú, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, ha tomado en consideración el que efectivamente resulta necesario evaluar el impacto de las actividades extractivas en las dinámicas cotidianas y las prácticas diarias de las mujeres indígenas, en particular en el marco de las declaratorias de emergencia con ocasión de los derrames de petróleo que infortunadamente se han producido en varias ocasiones en el transcurso de este año. En segundo lugar, este Viceministerio de Interculturalidad se ha comprometido a convocar a 2 organizaciones representativas de mujeres indígenas, la ONAMIAP y FEMUCARINAP, a fin de continuar coordinando las acciones que correspondan para fortalecer el rol de la mujer indígena. Entonces, el Estado peruano desea resaltar que a través de su órgano especializado de interculturalidad ha tomado nota de las preocupaciones de los señores solicitantes de esta audiencia y emprenderá acciones de coordinación inmediata a través de un grupo de trabajo que existe de manera permanente para ver los asuntos de interculturalidad, en donde son convocados de manera regular organizaciones representativas de los pueblos indígenas peruanos. Es decir, el Estado, a raíz de esta convocatoria, ha transmitido dentro del Poder Ejecutivo la información y está buscando la información más específica que sea posible para abordar algunos de los puntos centrales de las preocupaciones expresadas en el documento escrito y en este momento de la audiencia. Entonces, el Ministerio de Cultura viene actuando a través del Viceministerio de Interculturalidad. Asimismo, el Ministerio de Cultura ha detallado sus acciones específicas de intervención de modo conjunto con otras entidades públicas del Estado peruano en respuesta a la emergencia generada por los derrames de petróleo, en especial en el primer semestre de este año. Y hay que precisar que ante esas contingencias el Estado peruano formalmente declaró emergencia para atender esas contingencias mediante decretos supremos 12 del 2016 del 28 de febrero, 14 del 2016 del 3 de marzo y 16 del 2016 del 11 de marzo, dada la envergadura de la situación. En la primera de estas normas declaró en emergencia 16 comunidades del distrito de Morona, provincia de Daten del Marañón en Loreto, por 60 días. En la segunda declaratoria de emergencia se comprendió a 10 comunidades del distrito de Imaza, provincia de Bagua, Amazonas, durante 60 días. Ambas zonas se encuentran en el norte del país, en la Amazonía del lado norte del Perú. Y la tercera declaratoria comprendió a 6 comunidades del distrito de Morona, ya mencionado,
en el departamento de Loreto, también por 60 días. Y la intervención específica del Ministerio de Cultura fue impulsar un grupo de trabajo para atender esas emergencias, en particular en ambos distritos mencionados, en Imaza y Morona. Y este grupo de trabajo lo conformaron los viceministerios de Salud, ya se dijo, el de Cultura, y el de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Se reunió en varias ocasiones, recopiló información, realizó visitas, ya sea especializadas en el área de Cultura o en forma conjunta con el Ministerio de Salud y de la Mujer, a las zonas afectadas, recogió información relevante, la empezó a sistematizar y propuso recomendaciones a los diferentes órganos estatales. Y habiéndose atendido la emergencia, quizá de modo central, también el Ministerio de Cultura ha reconocido que encontró diversas dificultades. Por ejemplo, que los protocolos de actuación de la empresa de petróleo en cuanto a las obligaciones de orden social no eran tan claros ni contenía mecanismos más expeditivos. En cuanto al plan de contingencia que se utilizó y que entonces se fue mejorando en el camino, así como respecto a ciertos acuerdos extrajudiciales a los que llegó la empresa con diversas familias o comunidades de las zonas afectadas. Asimismo, y en coincidencia con la preocupación de los señores solicitantes de la audiencia, el Ministerio de Cultura identificó que se carecía de información sociodemográfica actualizada de las comunidades afectadas en el momento de la situación de emergencia. Y esto entonces ha perjudicado la adecuada intervención del Estado y de la propia empresa. Entonces, la contingencia ha servido para que se inicie un trabajo de actualización de la información básica en los criterios de demografía e indicadores sociales. Igualmente, aunque sea difícil de admitir, pero el gobierno central identificó que la presencia de los gobiernos locales y regionales en estas contingencias fue bastante pobre y habían dificultades muy marcadas de coordinación y de ejecución de las acciones de respuesta. Incluso los propios órganos locales y regionales admitieron que estaban desbordados por la situación. Por último, el Ministerio de Cultura concluyó que faltaban mecanismos claros y suficientes para articular la respuesta estatal y también para monitorear la exigibilidad de las acciones de cada entidad pública, así como las de la propia empresa. Con lo cual, el Ministerio de Cultura en el primer semestre de este año formuló recomendaciones muy específicas para cada uno de los órganos locales y regionales, así como del Poder Ejecutivo y en especial a las entidades especializadas de supervisión, el Organismo de Supervisión en Energía y Minería, la Organización Especializada de Fiscalización Ambiental, la Entidad Nacional del Agua, la Dirección General de Salud, el órgano especializado en pesquería SANIPES, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que fue el órgano especializado que ante emergencias naturales o humanas interviene para las primeras medidas de reacción y establecer los planes de intervención. Y asimismo, en los aspectos que tengan impacto en la cuestión laboral, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Estas recomendaciones específicas han sido recibidas por estos órganos y algunos de ellos empezaron a tomar medidas correctivas de manera inmediata. Se destaca, por ejemplo, que una de las dificultades encontradas fue el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas. Por ejemplo, en el distrito de Morona, el Ministerio de Cultura recomendó a la empresa que se establezca un cronograma para la instalación de pozos artesianos en las comunidades afectadas, porque identificó que un problema fuerte era que se había complicado el acceso al agua y esto suponía un tremendo esfuerzo, en especial de las mujeres, para recoger el agua potable. Este enfoque, como se entenderá, debe ser necesariamente multisectorial, con perspectiva de género y de interculturalidad. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mencionó que no contaba con información tan específica. Y en ese sentido, el Estado coincide con la preocupación de los señores solicitantes de esta audiencia. Pero dice el Ministerio de la Mujer, si bien es cierto que no hay una intervención dirigida exclusivamente a atender las necesidades de las mujeres indígenas afectadas por las actividades extractivas,
el Viceministerio de la Mujer viene desarrollando un conjunto de intervenciones de manera articulada con los demás sectores del Estado vinculados a la problemática específica de las mujeres rurales en el marco del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley 28.936. A partir de ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha recopilado información proporcionada por el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento y del Ministerio de Cultura. Información que será compartida a la ilustre comisión en los siguientes días, una vez que termine este periodo de sesiones. Igualmente, el Ministerio de Salud ha detallado su intervención a propósito de estas declaratorias de emergencia en respuesta a los derrames de petróleo producidos este año. En particular, en un derrame ocurrido en el mes de octubre que afectó a los distritos de Urarinas y Parinari de la provincia de Loreto, en el departamento del mismo nombre, por el impacto de daños causados por el derrame mencionado en el tramo 1 del oleoducto norperuano. Es decir, no comprende necesariamente las zonas sobre las cuales se ha hecho la intervención esta mañana, pero esa información será comunicada formalmente a los órganos respectivos a fin de que se pueda contar con información de estas zonas que se han indicado esta mañana. Y la declaratoria de emergencia en el Estado peruano supone que el órgano especializado, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, debe hacer un informe en el que se sustente que el Estado debe adoptar medidas administrativas de urgencia, superando las normas regulares de orden presupuestal y administrativo para atender la emergencia y para prevenir que el impacto sea mayor en las poblaciones afectadas. Es del caso mencionar, aunque no responde directamente a las preocupaciones de las señoras representantes de pueblos indígenas, que de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Defensa Civil y a lo que ha recogido el Ministerio de Salud, en este último derrame del mes de octubre en la Amazonía Norte del Perú, no se advierte, y cito textualmente, que el derrame de petróleo ocasione particularmente en las mujeres indígenas de las localidades afectadas por el derrame afectaciones a su salud reproductiva, tales como abortos espontáneos, infertilidad o partos difíciles. Es decir, al menos en esta primera intervención del Estado, no se verifica un impacto inmediato en la salud reproductiva de las mujeres indígenas en la contingencia producida en el mes de octubre. Esto no quita que las preocupaciones transmitidas en esta audiencia sean igualmente reportadas a los órganos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de la Mujer, a fin de intentar documentar la situación y poder responder de manera específica a estas inquietudes. Asimismo, el Ministerio de Salud se ha comprometido a diversas medidas en relación a este último derrame del mes de octubre, tanto en las coordinaciones con el Gobierno Regional de Loreto, que, por ejemplo, ha acogido un pedido de los dirigentes indígenas en la comunidad de Sara Murillo, que carece de posta médica, para que ésta pueda ser instalada a la brevedad posible. Asimismo, para que se establezcan mecanismos de telemedicina para evaluar el impacto en los pobladores de las zonas afectadas. Asimismo, el Gobierno Regional de Loreto coordinará con el Ministerio de Salud para la vigilancia y evaluación de enfermedades epidemiológicas originadas por la falta de agua potable, así como en actividades de difusión y comunicación social sobre las principales enfermedades como consecuencia de la contaminación del ecosistema. Es decir, precisamente en esta preocupación que han traído las señoras representantes, en el sentido que el impacto en la salud de estas contingencias de los derrames genera situaciones a las que la medicina tradicional no puede responder necesariamente. El Estado es muy consciente de esta situación y está tomando medidas a partir de esta contingencia del mes de octubre en la Amazonía Norte. Esto es lo que podría decir el Estado en relación a las preocupaciones legítimas de los señores representantes y con el compromiso de poder alcanzar información más específica a la ilustre comisión terminado este periodo de sesiones. Y, por supuesto, también para absolver algunas preguntas o inquietudes específicas en la medida que esté a nuestro alcance en este momento durante esta audiencia. Muchas gracias.
Thank you very much. At this stage, Presidenta, sí, nosotros queríamos que usted nos permita. Queríamos hacer este uso de nuestro derecho de réplica. ¿Ok? I would suggest maybe that you hear from us and then you reply to what the state has said and to any questions or points we might raise, if possible. If see? Before we start, I just want to make sure that you know about this report and that you have a copy. Anyone who doesn't have a copy, please check with our member of the commission over there, Doris, and get a copy of this. We will start the questioning or comments from the commissioners by me asking. Thank you very much, Chair President. Gracias por su presencia de las dos delegaciones, representaciones. Gracias por las importantes informaciones que brindaron. Ayer una otra audiencia sobre Perú, yo hizo una reflexión, pregunta al Estado y hoy para balanceo voy a dirigirme a la sociedad civil. Primero, impulsando encorajando su trabajo en defensa de los derechos, tan importante para la CIDH, para que la CIDH pueda hacer también un buen diálogo con el Estado, ¿no? Como relator para Perú, vengo de una visita reciente. Le pido solo autorización para recordar también la cuestión involucrada con derechos indígenas, de las mujeres indígenas, que fue del pueblo Chipibo, que vive en Lima, de Cantagalo, que visitamos y fue una experiencia más impactante de las más de mi vida. Y se acaba de incendiar 10 días después de la visita. Yo tengo en la sala de mi casa en São Paulo una bellísima artesanía Chipibo, impresionante. Estamos hablando con las representaciones de Estado, con mi colega peruano, nuestro colega peruano, que Francisco Eguiguren, que es el relator temático para cuestiones indígenas. En esta condición puede trabajar cuestiones de Perú, no puede trabajar los casos, peticiones cautelares por nuestro reglamento. La pregunta, si me permiten, es que siento falta en este informe de tantas violencias en contra de la mujer, de más abordaje de la violencia física. Y yo hablo porque hablo de dos países vecinos, de Bolivia, de que también soy relator, donde hay audiencias acá, hay visitas a Bolivia con el tema de la violencia física contra las mujeres. Muchas veces el Estado contesta que el problema existe, pero es consecuencia de una tradición cultural que el Estado tenta, trabaja, pero todavía no ha logrado. En Brasil lo mismo. En Brasil se ha creado una ley llamada María da Penha como fruto de casos presentados a la CIDH hace casi 20 años de la violencia intradoméstica, intrafamiliar y el tema del feminicidio. Y si no está presente en esta ponencia, sería muy positivo de que el Senado diga no, en Perú el problema de la violencia física no es tan grave. ¿O es? Es la pregunta. Y claro que mis dos colegas, relatora, presidenta y relatora para mujer, y relatora para niñas y niños también, deberá agregar cuestiones importantes. Gracias. Yes, Commissioner. Ahora sí. Muy bien. También me uno a los agradecimientos que hace el comisionado Banucci, saludando la presentación que hacen
los peticionarios y el ilustre Estado de Perú, con una oportunidad que nos brindan para hacer un contacto personal, directo, de esta realidad. Luego de escuchar al Estado, quisiera precisar con los peticionarios la importancia que tiene esta oportunidad del diálogo, esta oportunidad del conocimiento de las acciones. El Estado nos ha planteado, bueno, muy, muy puntualmente lo de las crisis y particularmente las últimas crisis. Y bueno, nosotros que manejamos esto de la crisis permanentemente, siempre la crisis implica dos momentos: el problema que hay que enfrentar, pero también la oportunidad para accionar. Y a mí me gustaría escuchar a los peticionarios con respecto a esta posibilidad de accionar en la coordinación, en la articulación, en el monitoreo de esta problemática que ustedes han planteado y que el Estado nos ha presentado. Eso, una intersectorialidad atendiendo la problemática, pero a mí me gustaría escuchar cómo podemos lograr que en estas actuaciones, en estas acciones, se coloque esta necesidad del enfoque diferenciado de la situación muy particular de la mujer indígena y del efecto que esta actividad extractiva en las distintas modalidades que podamos tener en Perú, vamos a tomarlas en cuenta o se van a activar en este plan de acciones que no solo respondan a el tema de la urgencia ante una crisis particular de un derrame. Hoy el derrame, pues por supuesto, no va a tener un efecto inmediato con los abortos espontáneos. Esto viene como una consecuencia posterior. Y lo que se nos ha dicho, realmente preocupante, es todo el tema de salud en este gran concepto universal que salud es bienestar en plenitud, un bienestar físico y completo, una salud en este término completo. Entonces me gustaría agradecer toda la información que se nos pueda llegar de ambas partes. Creo que eso es muy importante en el manejo de nuestro análisis y escuchar entonces de ustedes cómo se pudiera asegurar este trabajo de articulación con el enfoque de la afectación diferenciada que ustedes demandan para todos los casos que en particular implican una multiplicidad de violación de derechos fundamentales en los que están afectadas particularmente mujeres y niñas en esta región. Gracias, señora presidenta. Thank you so much. I thank both sides for your presentations this morning. My colleagues have mostly directed their comments to their representatives, but I direct mine to the state. I listened as carefully as I could, sometimes with translations, even though they are perfect translators, you know, because you're listening, things happen and your attention may wander a little bit because you don't quite hear that part. But I kept on hearing, it seems,
that you were speaking more in relation to the spills this year than and what has happened over the years. And I understood the representatives speaking about what has happened and is continuing to happen to them and to their adverse existence, and most especially on the women and the children that women produce through the contamination. And this is an existing situation. And I remember that I think the first report or case that I read in relation to the damage extractive industries cause was from Peru many, many years ago. And so I am rather surprised that you spoke so much about the need to get information, the need to find out what is happening, and the fact that these recent spills do not really indicate any immediate damage or suffering or destruction, but clearly not. We all know that it won't be immediate, even though there is immediate impact, which is deteriorates the not only plant life, but human life, animal life, bird life, and life in general. And also, I didn't seem to hear anything much about the extraction of minerals, but you spoke a lot about the accident. Well, accidents do happen. We all know that, of the oil spills. What I want to ask specifically of the state of Peru, and I do apologize if you have already published this, but I failed to be truly versed in it, is how tough are you in your contracts with these companies who come in to participate in extractive industries in ensuring that even if they have accidents, that they have taken preventive measures to cut down the incidence of accidents? And if you must investigate all these accidents, and if they are negligent in any way because they are not monitoring their equipment and so on, that you absolutely penalize them. And that is part of the contract. Because it's your people who suffer the consequences of these accidents. In addition, that if they do not properly control their emissions, which destroys the land and the rivers and so on and so forth, that they seriously penalize. All these should be part of the contracts, and are they? And also, are you in fact keeping up to the requirements of both the Commission and the Inter-American Court that the parties who are going to be affected and whose lands are going to be affected and whose lands are going to be used are in fact fully informed from the inception of the idea and throughout the process of these contracts, so that they are true participants in the consideration of them. I know I come from a country we only had one extractive mining industry with several companies, that's bauxite. And most of them have closed down now, thank goodness. Jamaica only has a little bit, you know. And I think it's only one company now remaining doing it. But even so, they had problems. And part of the requirement was that they should not only clean up their mess, but they have to recover the land and the healthy attributes of the land. And finally, in relation to your requirement that the companies dig wells to ensure clean potable water, would you be monitoring the state, monitoring that the wells are deep enough that they are not
contaminated by the emissions which have gone into the soil above. I am extremely concerned about the women, and most especially the indigenous women, and also their access to justice to be heard. And do you have, I ask, do you have specific laws which enable them to access justice and which ensure that their remedies, their reparations are adequate, not only adequate, but full in every regard, which will cover the health, the water, the housing, the also the separation from their husbands. That is a suffering that causes serious harm to not only the women themselves and the men, but to the family as a whole. And as you know, family is important in this region. So with that, if you need not answer in great detail all this, because some of the things you may have to check with your ministries, so you can send information on it. And I know we're short of time as usual in these things. So I call on you. Yes, you can reply first. How many minutes? Five, Elizabeth? Five. Yeah. Each party will have 5 minutes. Okay? 5 minutes? Brevemente, pasamos. Each, five, single. Sí. Pasamos a responder algunas de sus preguntas y también compartirlas con nuestros compañeros en la mesa. Primero, en efecto, en Perú se ve una gran crisis con relación a la violencia física a la mujer. De hecho, han habido grandes marchas en Lima y el Estado ha respondido también con algunas normativas sobre esto. Pero el interés de este espacio era también llamar la atención que existen otras afectaciones profundas, profundas en las mujeres indígenas y que no han sido visibilizadas. La violencia física no es la única de las que sufre y ya las hemos mencionado, a la salud, alimentación, a la integridad psicológica y en este caso cultural que está tan enraizado a su cosmovisión indígena. Entonces, eso queríamos complementarlo con relación a justamente a estas acciones de articulación y coordinación y también este llamado del Estado con relación al seguimiento de las empresas. Incidimos en que una de las recomendaciones era tomar en cuenta que los instrumentos de gestión ambiental que autorizan las actividades extractivas deben contener este enfoque de género, porque si no visibilizamos los impactos en ese instrumento de gestión ambiental, no se van a dar las medidas preventivas, no esperemos a los daños preventivas, y que también ese instrumento que es fiscalizable por las instituciones correspondientes tengan una línea sobre la cual seguir y atender. Es decir, partimos desde un inicio, conocer los impactos, hasta ahora no se conocen porque tenemos una información muy general, el Estado lo ha mencionado, necesitamos diferenciarlos y en los instrumentos necesitamos adecuarlos e incorporarlos para que salgamos de las crisis posteriores y no sean acciones preventivas. Y comenzamos e incidíamos instrumentos de gestión ambiental, ¿no?, los que tenemos en el Perú, asociados también a los procesos de consulta previa con esos instrumentos de gestión ambiental. Y justamente algo, una problemática nacional ha sido lamentablemente el debilitamiento de la gestión ambiental en el Perú. Entonces, con estos años que se han venido dando, se han reducido esos estándares, lamentablemente, en estos seguimientos. Las normativas llamadas la Ley 3230, la 3327, conocidas en Perú, no han ayudado ahora, ante las crisis de los derrames, a ser efectivos en las sanciones. Y también con los instrumentos técnicos sustentatorios que justamente se escapan al contrato, donde permiten que las empresas puedan hacer modificaciones al estudio de impacto ambiental sin ningún proceso de participación. Entonces, alertamos estas medidas, pasamos la voz a nuestros compañeros también. Sí, en realidad yo quería hacer una precisión con relación a la pregunta del comisionado Banucci. Sí existe en el informe una referencia que se hace a la violencia, a afectaciones a la integridad personal. Como lo ha dicho mi compañera, hay una violencia doméstica, también lamentablemente enraizada en nuestro país, pero hacíamos una violencia vinculada a la actividad de empresas extractivas. Las empresas extractivas crean divisionismo al interior de las comunidades
Y entonces existen personas que están, exacto, comisionado, usted bien lo acaba de identificar, y entonces existen personas que están a favor de una actividad, legítimamente pueden estarlo, por supuesto, pero lo que no pueden es intentar obligar mediante la fuerza y la agresión a las personas que no están de acuerdo con esa actividad. Y eso lo denunciamos y lo colocamos en el informe y está vinculada a la actividad misma y que tiene que ver también con un problema de acceso a la justicia en la que las mujeres van, denuncian el hecho, pero no encuentran justicia, los archivan y que tiene que ver también con imposibilidad de acceso a la justicia por parte de mujeres menores de edad, por ejemplo, que son violentadas sexualmente por funcionarios o trabajadores de la empresa minera que vienen de otras localidades, pero que tampoco encuentran justicia porque se archivan los casos apelando al argumento de que por la idiosincrasia, la cultura, etcétera, etcétera, las mujeres pueden iniciarse sexualmente antes de la mayoría de edad. En el Perú el supuesto de dignidad va hasta los 18 años, ¿no es cierto? Pero claro, estos supuestos de culturalidad, etcétera, se aplican entre los miembros, entre los mismos miembros de la comunidad, no con extranjeros o extraños, ¿no? A la comunidad. Ahora, aquí el Estado peruano efectivamente señala con propiedad que ha tenido la política de asistir en los últimos 5 años a las diferentes audiencias que ha sido convocada, y yo debo recordar que efectivamente a lo largo de todas estas audiencias hay una serie de compromisos que ha ido asumiendo o ofrecimientos que ha hecho, pero que no los ha cumplido, ¿no? En los temas de criminalización de la protesta social, por ejemplo, ¿no? Contra las mujeres, se ha ofrecido revisar las normas, ¿no? Establecer normas que garanticen los derechos humanos y por el contrario se han ido incorporando y aprobando normas que más bien facilitan y permiten la criminalización de la protesta social. Se hablan de acciones concretas que se han tomado en situaciones de emergencia, por ejemplo, de graves contaminaciones. ¿Y qué se han dado? Kit de aguas, 2-3 semanas y nada más. Los pozos que han recomendado no existen. ¿Y cuál es el papel del Estado protector, tutelar, frente a esta situación de vulneración de derechos fundamentales de las comunidades en la práctica, en concreto? No se han dado, ¿no? Gracias. Bueno. Ya. Bueno, yo solamente quería preguntar al Estado. Dice que nosotros las mujeres estamos hablando, como quieren decir, que no estamos considerados con la afectación de la empresa petrolera. Pero si nosotros seguimos viendo los derrames continuos que está haciendo, y entonces nuestra agua está siendo contaminada. No tenemos agua para cocinar como mujeres, para dar de beber a nuestros hijos, a nosotros mismos como personas. Y entonces es muy algo muy preocupante que diga que solamente había un derrame en octubre. Los derrames siguen dando continuo. Y entonces, y además dice el Estado que son sabotajes. Nosotros quisiéramos que se investigue la situación de estas para que haya la persona representada. Gracias. Bueno, primeramente, de verdad, agradecer y me da mucha tristeza a veces escuchar las acciones generales que viene haciendo el Estado. Uno, yo quisiera agregar que en este proceso del Ministerio de Interculturalidad participe AIDESEP. AIDESEP tiene un programa mujer en la que nosotros representamos a nivel de la Amazonía. No quiero ir en contra de que está mal que convoquen a una MIAJ o a la otra organización, sino que a nosotros nos representa a nivel de mujeres de la Amazonía la AIDESEP y que lo convoquen a AIDESEP. Lo siguiente es, de verdad, agradecerles a ustedes porque esta es la oportunidad. Lamentablemente, cuando nosotros recurrimos al Estado, son las respuestas que nos dan. Estamos haciendo acciones. Y nosotros como mujeres indígenas nos sentimos discriminadas, porque la contaminación que se da y los que viven ahí somos las mujeres. Y es la herencia que les dejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y es por eso que estamos aquí y les agradecemos muchísimo a ustedes y que se ponga pilas el Estado y que empiece a escuchar no solamente acá en esta comisión, sino en Perú. En Perú la discriminación a las mujeres indígenas es mucho más fuerte y ese es un problema real que vienen hasta las propias instituciones, tanto femeninas. Muchísimas gracias. Thank you, representative of the state. Gracias, Presidenta. La representación del Estado ha escuchado con atención las preguntas formuladas y las observaciones de los señores representantes, y en particular de las señoras representantes de pueblos indígenas. No será posible en pocos minutos atender a todas las inquietudes, tanto por cuestión del tiempo como porque comprenden datos y documentos de alta especialización. Pero lo que sí el Estado desea precisar es que en la solicitud de esta audiencia, como ejemplos emblemáticos, se pusieron 2 ejemplos, el de los derrames de petróleo y el de la señora Máxima Cuña.
Sobre la segunda situación, que no ha sido abordada en la exposición, el Estado debe recordar que esta tarde habrá una reunión de trabajo sobre las medidas cautelares que adoptó la Comisión Interamericana sobre un grupo de personas de Cajamarca que comprende a la señora Máxima Cuña. Y sin tener que profundizar en el asunto, hay un diálogo en la implementación de esas medidas cautelares e incluso reuniones en que la misma señora Máxima y su abogada han participado con diversos funcionarios del Estado hará poco más de un mes. Y hace unos días, incluso, la misma persona fue recibida por la señora ministra de Justicia, que estará presente en la próxima audiencia de Perú. Entonces, es un asunto que, con todas las dificultades que pueda ofrecer, está siendo monitoreado, parece, adecuadamente por la Comisión y entiende el Estado también por él mismo. En cuanto al primer asunto de los derrames, repito, fue puesto como ejemplo y por eso quizá el énfasis de esta presentación ha ido a esa materia. Lo que no quita que se ha tomado nota de las preocupaciones legítimas expuestas en esta audiencia, sí decir que para el trabajo más permanente de atención de la situación de pobreza y pobreza extrema en zonas rurales, existe un conjunto de programas que ha desarrollado el Estado peruano en los últimos años. Y es una lamentable coincidencia, o en todo caso, para los análisis sociológicos habrá que explorar, que justamente estos derrames de petróleo se han producido en zonas donde hay altos niveles de pobreza y pobreza extrema en la Amazonía del norte del Perú. Pero hay programas de inclusión social diversos del Estado y también algo que, pese a las observaciones legítimas de los señores representantes, intenta el Estado democrático, es decir, de establecer canales de diálogo, de participación. Y, por ejemplo, la sugerencia de que el Ministerio de Cultura invite a la AIDCEP será transmitida por los canales formales para que ellos evalúen esta inquietud de la señora representante. El Estado se compromete a brindar esta información sobre la atención más permanente a esta situación más estructural, reafirma que hay un conjunto de medidas que, si bien son criticadas, en otros aspectos se ha producido un fortalecimiento de los organismos de supervisión. Y en tal medida, el Estado cuenta con mecanismos eficaces de orden administrativo para supervisar a las empresas extractivas y a las de hidrocarburos. Solo, sin querer sesgar la intervención, pero decir que en la cuestión de los derrames de petróleo, además de la propia intervención de la empresa estatal concernida, hay acción concurrente de OSINERMIN, de la OEFA, y en donde los estándares de control son muy rigurosos. No le podría decir de los contratos porque honestamente yo no he tenido ocasión de verlos. Imaginará usted, siendo el Perú un país minero, con ingentes recursos naturales, no es posible para un funcionario de Estado conocer todo. Eso no es materialmente posible. Pero se transmitirá su inquietud a los órganos respectivos y se brindará la información especializada a la Comisión en los próximos días o semanas, recordando también que en la materia de los derrames de petróleo, el Estado formuló una invitación en el mes de junio a la Comisión Interamericana, que ha sido actualizada por el gobierno actual, y que entonces eso permitirá un monitoreo más cercano de la Comisión y donde habrá seguramente intervención de los señores representantes de las zonas afectadas. Muchas gracias. Thank you very much. This has been a very interesting hearing and a very important one, because if women are adversely affected, and especially in their reproductive functions, the world is affected. So it is very important. But I just wanted to say this. I've always thought that those of us, or those of you, I should say, who come, even though my country of birth is rather like yours, come from countries where you have a lot of mineral deposits, it seems to be a curse on humankind, the humankind within that country. Others enjoy great riches, and you suffer the consequences. But we have to continue working. Thank you very much. This hearing is at an end. Oh, please don't forget to submit your documents and any further submissions you wish to make. Thank you. Next hearing will be in 4.5 minutes.